Tengo mil palabras para decir, pero creo que las que vienen de mi corazón son las más importantes. Dios me permitió encontrarte, me permitió a través de ti encontrarlo a Él. Tú fuiste una guía para mí, eres un ángel para mí, Dios lo sabe. Tú me dices que tú me admiras, pero yo te admiro a ti. Tu manera de entregarte a Dios completa, eso me hace ser mejor persona a mí. Desde el momento en que te conocí, como te dije, un buen día hicimos clic desde el primer momento. Conforme te fui conociendo a la persona humilde, sencilla, entregada a Dios, que me ama intensamente, que estoy seguro que va a caminar conmigo el resto de la vida. Te amo, mi amor, y cada día prometo ser la mejor pareja para ti. Te amo con todo mi corazón y acá afirmo ante Dios que te amaré para siempre. Te amo, mi amor. Y estas palabras salen desde el fondo de mi corazón. Y hoy te quiero decir que tan esperado día para ambos, quiero decirte en esta tarde todo lo que me enamoró de ti. Tu humildad, tu sencillez, tu sentido del humor, tu paciencia, tu caballerosidad, lo detallista que eres conmigo, tu entrega a Dios desde que lo conociste. Y que en ocasiones, cuando estamos cansados, pero tú me dices, vamos a la iglesia. Tu inteligencia, tu amor por tu especialidad, tu amor por tu familia, pero sobre todo que tú siempre das sin esperar recibir nada a cambio. Y sobre todo ello, que tú me haces ser mejor persona y más fuerte. Me comprometo a inspirarte, hacerte reír en nuestras adversidades y mantenernos felices y con la frente en alto en las buenas y en los malos momentos. Eres mi compañero, mi mejor amigo, fuiste mi novio, mi prometido y ahora mi esposo. Te amo. Thank you.
recibes tú como tu legítima esposa a Cintia Yasmín? Sí. ¿Tienes tú el firme propósito de amarla? ¿Y solemnemente prometes tú amarla, ayudarla en lo moral, en lo material, cuando ella esté enferma o con salud? Ya sea que tú tengas riquezas, bienes de este mundo, y prometes tú dedicar todos los afectos conyugales a ella, y solamente a ella, todo el tiempo que Dios te conceda la vida para vivir como esposo y esposa respectivamente. Recibes a Fernando, Jason Fernando, como tu legítimo esposo. Sí, lo recibo. ¿Prometes tú firmemente amarlo? ¿Y solemnemente prometes tú amarlo? Lo prometo. ¿Y prometes ayudarlo cuando él esté enfermo o con salud? Ya sea que tú tenga riqueza o pobrezas o bienes de esta vida, y prometes tú dedicar todos tus afectos conyugales solamente a él, todo el tiempo que Dios te conceda la vida, para vivir como esposo y esposa respectivamente. Lo prometo.